Los medios de comunicación impresos comentaron hoy que 5 de los 6 aspirantes a la presidencia del PRI estatal firmaron ayer un documento donde se pronuncian por la aplicación del método de consulta a la base para la elección del presidente secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI. Óscar Salinas Morga, Julián Nazar, Mario Carlos Culebro, Roberto Álvarez Glisson y Jorge Enrique Hernández Bielma coincidieron en que un auténtico ejercicio democrático para el fortalecimiento del partido solo puede darse consultando a la militancia priista. ¿Qué tanto hay de cierto, mi dirigente de la CNC de Chiapas? Sí, mire, don Pepe, le agradezco mucho este espacio. Estamos platicando en el tenor de la civilidad, de la unidad, de la congruencia política, de la madurez que caracteriza a cada uno de los personajes que antes mencionó. ¿Por qué tenemos nosotros interés de que nuestro partido recobre la fortaleza, recobre los ánimos y la grandeza que tiene nuestro partido a nivel nacional? También queremos dar el ejemplo nosotros a nivel estatal. Si bien algunos dicen que los aspirantes o nosotros como aspirantes estamos pidiendo una elección directa a la base, pues lo correcto, le permitimos a la ciudadanía y a los priistas, al grueso de los priistas, tomar la decisión quién va a dirigir los destinos de este importante instituto político. ¿Y por qué? Porque estamos ante la cercanía de una elección muy importante, histórica y trascendental en nuestro estado de Chiapas y nuestro país. Entonces, las bases son las que deben elegir quién va a ser su presidente. Y seguros estamos los aspirantes que, sacando una convocatoria donde el método sea la elección directa a la base, vamos a poder construir la unidad. Porque vamos a valorar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras limitaciones, y podremos sacar una planilla de unidad. Inclusive eso lo hemos comentado. No es la primera vez que nos reunimos, don Pepe. Hemos estado platicando intensamente los personajes políticos, y yo creo que a nadie de los interesados en participar debe preocuparles una elección directa a la base. ¿Pero cree que el método, aplicando el método de consulta a la base, permitirá poner una barrera al continuismo en la vida partidista? Por supuesto, un partido no es de familia, un partido no es de amigos, un partido es más grande que eso. Los intereses de un partido es un proyecto incluyente, un proyecto donde entremos todos, donde entren. A veces se habla del relevo generacional, eso es importante, el relevo generacional, porque la juventud debe estar ya presente dentro del partido, pero no solamente el relevo generacional, sino nuevos rostros. Gente que ha estado participando activamente entre los procesos del partido, los procesos políticos, de gestoría, de oficio político. Hay gentes que han estado 10, 15, 20 años entre el priismo chiapaneco y no se les ha dado la oportunidad. Los mismos rostros, las mismas caras. Entonces, rostros nuevos, una renovación generacional también, pero también gente que le va a aportar, que le ha aportado mucho, y seguro estoy que le va a aportar muchas cosas estando incluidas dentro de este proyecto de partido. Quien trabaja en un proceso, en un proyecto puramente personal, solamente se limita a eso, don Pepe. Son 6, 5 firmaron el documento aplicando el método de consulta a la base. Solo uno, el diputado Aquiles Espinosa. Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles razones esgrimió el diputado Espinosa? Pues mira, él argumenta que en un proceso de consulta directa a la base, pues que no tenemos un padrón confiable. Hace rato lo platicábamos. Bueno, pues ellos ya han tenido cargos dentro del partido y nunca se preocuparon por definir un padrón priista. No es culpa de nosotros. Ellos ya tuvieron responsabilidades en las diferentes direcciones del partido y jamás se preocuparon por crear un padrón de priista. Entonces, ahorita que no están reclamando lo que no se puede hacer. Tenemos una situación que no se puede ser juez y parte. No podemos ser juez y parte. Acaba de dejar la presidencia del partido. Gentes incluidas dentro del comité estatal, la estructura estatal, están operando a favor de un candidato. Bueno, no lo digo yo, la prensa, ustedes lo supieron. Un sector y organizaciones manifestaron su simpatía. Válido, a mí no me preocupa eso, pero que se separen del cargo, ¿sí? Porque el partido no puede ser juez y parte, es el árbitro del proceso, el árbitro. Yo mismo, en el momento de salir una convocatoria de don Pepe, si así lo marca, tendré que pedir licencia a mi cargo como dirigente senecista, dejarlo en manos de otra persona para que se puedan mantener imparciales en un proceso tan importante
que debe hablar pues bien de los priistas y de los chiapanecos. ¿Cree usted que se pueda resolver una candidatura de unidad antes de llegar a la aplicación del método de consulta a la base? Por supuesto, pero tenemos que tener reglas claras, reglas claras, transparentes. No podemos irnos a un consejo político estatal, porque el consejo político estatal sabemos cómo se trabajó. No estamos pidiendo nada más que el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Estatal hagan su trabajo y que transparenten una elección. Si queremos hacer un papel trascendental en el 2012, tenemos que ponernos de acuerdo. Seguro estoy, porque lo hemos manifestado, que una vez que tengamos el método, y el método donde los que quieran participar, que se inscriban con reglas claras, de ahí podemos construir una planilla de unidad, porque lo que nosotros queremos es la unidad del partido. Hacer algo en contra de cualquiera de los miembros de nuestro partido, militantes del partido, estamos haciendo algo en contra de nosotros, porque somos priistas. Muchas gracias, don Jorge. Gracias. Estamos a sus órdenes, Don Pepe, muy amable. Gracias. Estamos a sus órdenes.